El internado ha vuelto a abrir sus puertas, pero esta vez en Amazon Prime Video y bajo el nombre de El Internado Las Cumbres. Se trata de una nueva serie que mezcla los ingredientes del anterior: misterio, tramas adolescentes y un poquito de terror. Pero para los más miedosos, le hemos preguntado a sus protagonistas cuánto de miedo da la serie y esto es lo que nos han dicho. No, yo creo que es más misterio que miedo. Es más, los momentos de miedo vienen dados por la trama y por la carga emocional que puede llevar un capítulo, no son de sustos. No es una serie de género de terror, o sea, son pinceladas de terror, lo que es un thriller, al final... Es miedo, pero no... porque hay tipos de miedos, o sea, por ejemplo, a mí me da miedo, o sea, el tipo de miedo del internado a mí me da miedo en plan, pues... paranormal, tal... ¿Sabes lo que te quiero decir? No es un miedo así, modo rec, o yo qué sé, El Resplandor, ¿sabes? Que de repente pegas un brinco y dices... ¡Tío! Son misterios, preguntas, aventuras, hay romance de por medio, hay amistad, hay muchas otras cosas aparte del terror. Así que, a no ser que sea una persona miedosa a nivel extremo, yo creo que se puede ver y dormir. O sea, es ese tipo de miedo. Entonces, pero tampoco es claro, tanto o sea, miedo. No es todo el rato... No es una serie de terror. Depende de la persona. Mi tía Ana no la puede ver. Yo soy un cagao. O sea, yo me cago de miedo. Yo no veo género de terror. Mira que hay pelis que me han recomendado que son muy buenas, pero es que no puedo porque no lo disfruto. Porque soy un cagao. Pero, por ejemplo, mi amigo Gonzalo sí la puede ver porque es menos miedoso. Yo creo que va más eso, es más psicológico, ¿sabes? Y entonces, pero a pesar de esto, yo he podido ver la serie, disfrutar de la serie que hemos hecho y bien, algún sustillo que otro me he pegado, pero... Hay sustillos. Bien. Sí. Pero es bien, es bien. ¿No? Pero la puede ver todo el mundo porque no es sí. una serie de terror. No. Uno sea, de los elementos es el terror, el miedo, pero también hay más cosas sí. aparte de eso. ¿No? Está muy repartido todo. A mí me gustan mucho las películas de terror y no la denomino una serie de terror ahí, horrible. No. No, son, como tú has dicho, pizquitas. Yo estoy con ella, a mí también me gusta mucho el género y no es... No. De género. En los ¿De 10 cuánto le ponemos? ¿De miedo? 6, 7... Un 6. Sí, 6, 7 más. Le pondría un 6 como mucho. Como mucho. 6. 6 y momentos 7.